Pues sí, estoy muy agradecido con Manuel, mi muy viejo y querido amigo viejo, no porque lo seamos él o yo, sino porque ahorita estamos recordando el tiempo que, que llevábamos conociéndonos en una conferencia donde lo oí decir que uno no escoge los documentos que trabajamos, uno no escoge los temas que trabajamos, sino que ellos nos escogen a nosotros. En este caso, mi interés por... El arzobispo Lorenzana realmente me lo, me lo despertó Manuel al solicitarme esta introducción a la, yo creo que va a ser preciosa edición facsimilar de uno de sus libros más importantes, que es La historia de Nueva España, escrita por el esclarecido conquistador Hernán Cortés, que pueden ver ustedes aquí, un facsimilar de la portada. Voy a aprovechar parte de mi estudio introductorio para darles esta conferencia. La historia de Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, aumentada con otros documentos y notas, publicada en 1770 por el Arzobispo de México, Don Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, es una obra de singular importancia en la historia de la literatura, la historia y la cultura en México. Es la primera edición mexicana de las Cartas de Relación de Hernán Cortés, o más bien de la mayor parte de ellas, la segunda, la tercera y la cuarta. Pero además, el ilustrado arzobispo Lorenzana la enriqueció con abundantes y bien documentadas notas a pie de página y con importantes estudios y con mapas y códices. De modo que no es una hipérbole decir que esta edición de las cartas de relación de Cortés es también, como lo dice su título, una verdadera historia de Nueva España, una historia del México prehispánico y colonial. La historia de Nueva España, a la que se agregan las ediciones del mismo Lorenzana, tam, también enriquecidas de los tres primeros concilios provinciales mexicanos, la compilación de sus cartas pastorales y edictos, y el padrón de comulgantes que mandó levantar, bastan ampliamente para ponerlo en el primer plano de los historiadores mexicanos de la Ilustración. Sin embargo, rara vez se le da su lugar, acaso debido a su apoyo a la política regalista, antieclesiástica, del rey Carlos III, que buscó subordinar la Iglesia y la Nueva España toda a la corona durante su desempeño como arzobispo de México entre 1766 y... Y 1772. Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón nació el 22 de septiembre de 1722 en León, España. Estudió en su ciudad natal y en el Colegio Mayor de Oviedo, de la Universidad de Salamanca. Su padre falleció en 1731 y su madre lo inscribió en el Estudio de Gramática de los Jesuitas de la Ciudad. En 1733 su tío lo pasó al convictorio del priorato benedictino de San Andrés de Espinareda. Después estudió derecho canónico y también civil, no lo sé, en la Universidad de Valladolid, de donde se tuvo que trasladar, por problemas de dinero, a la de Santa Catarina de Burgo, de Osma, en donde obtuvo el título de bachiller. En 1748 se trasladó a la Universidad de Salamanca en el Colegio Mayor en San Salvador o de Oviedo, donde obtuvo el título de licenciado. Más adelante obtuvo el título de doctor. En 1750 fue canónigo doctoral del Cabildo Eclesiástico de la ciudad de Sigüenza y fue bibliotecario y hospitalario en el Hospital de San Mateo. En Sigüenza, Lorenzana conoció a don Francisco Fabián Ifuero, quien se había licenciado y doctorado en Teología en la Universidad de Sigüenza, de la que fue rector y canónigo magistral. La afinidad intelectual y política de ambos eclesiásticos se mostró más adelante, entre 1766 y 1772, cuando Lorenzana fue arzobispo de México y Fabián Ifuero, obispo de la Puebla de Los Ángeles, de 1765 a 1773 y juntos encabezaron la reforma de la iglesia novohispana. Lorenzana fue canónigo abad de San Vicente y vicario general del arzobispo de Toledo antes de ser designado obispo de Plasencia en 1765. Lo fue brevemente, porque el año siguiente de 1766 fue designado arzobispo de México cargo que detentó hasta el 3 de marzo de 1772, cuando fue nombrado arzobispo de Toledo. El rey Carlos III lo nombró caballero Gran Cruz y miembro del Consejo de Su Majestad cuando vino la Revolución Francesa. Perdón, y, y, del Consejo de Su Majestad. Cuando vino la Revolución Francesa, Lorenzana dio refugio en Toledo a los clérigos que lograron escapar. El Papa Pío VI lo nombró cardenal y el antes regalista Lorenzana apoyó al Papado en las difíciles circunstancias que trajo la revolución. Tras la muerte del Papa en 1799, gracias a la influencia del cardenal Lorenzana, pudo reunirse el Cónclave de Venecia para elegir a Pío VII. En 1800, Lorenzana renunció al arzobispado de Toledo para estar cerca del Papa como cardenal en Roma, donde falleció el 16 de abril de 1804. Lorenzana fue un gran coleccionista de libros y documentos y se llevó muchos de México. El historiador Benedict Warren informa que de su biblioteca, que se volvió después la Biblioteca Provincial de Toledo, vinieron los manuscritos para la publicación de las obras de Juan López de Velasco, Juan Sárez de Peralta y Martín Alonso Tovilla. Tanto en México como en Toledo, el arzobispo Lorenzana desplegó una actitud, una actividad incansable y consistente como eclesiástico, historiador, coleccionista, liturgista y benefactor. El diccionario Porrúa asienta que fue sin duda el más brillante arzobispo de México en el siglo XVIII, cuya obra aquí es semejante a la que desarrolló en Toledo, tanto en promover el culto, la beneficencia y la cultura en lo que gastó más de 15 millones de pesos en sus dos sedes, cuando en buenas cuanto en buenas ediciones de importantes obras. En la Nueva España, sin embargo, el arzobispo Lorenzana no fue muy querido, pese a sus virtudes y a la generosidad de sus limosnas, <coughs> debido, como vimos, a su apoyo irrestricto a la política regalista de Carlos III. Lorenzana quedó así en oposición frontal con las familias criollas, que incluían a empresarios y a funcionarios de la corona y de la iglesia. El arzobispo Lorenzana actuó coordinado con el nuevo virrey de la Nueva España, el marqués de Croix, con el visitador general de la Nueva España, don José de Galvez, y con el, con, el, con, el teniente, con el teniente de capitán general, Juan de Villalba, y con su viejo amigo, el obispo de Puebla, don Francisco Fabián y Fuero. El primer, el primer gran golpe, el más difícil, contundente y dañino, fue la aplicación en México del decreto del 27 de febrero de 1767 de expulsar a los padres jesuitas de España y de sus dominios. En la noche del 24 de junio de 1767, el virrey Marqués de Croix convocó a una junta al arzobispo Lorenzana, a las autoridades mencionadas y otros pocos más para consultar sobre el decreto, que es una muestra de la práctica administrativa de precisar los tiempos de los pasos para el cumplimiento de una orden delicada. Se trata del mecanismo de poner cartas en pliegos, dentro de pliegos, dentro de pliegos que se deben ir abriendo en determinadas fechas y circunstancias claramente indicadas. En el primer pliego solo estaba escrito el nombre del destinatario, el virrey de la Nueva España. Este pliego contenía otro que decía, pena de, pena de la vida, no abriréis este pliego hasta el 24 de junio, la caída de la tarde. Se abrió este pliego que contenía una instrucción sobre las precisas precauciones con que debían ser arrestados los religiosos jesuitas. Una vez leída la instrucción, se abrió el último pliego con una real orden que mandaba, so pena de muerte, tomar a mano armada las casas de los jesuitas, apoderarse de sus personas y remitirlas en 24 horas al puerto de Veracruz, en donde serán embarcados en buques. Sus casas serán inmediatamente selladas, con sus archivos y sus papeles públicos y privados. Los padres jesuitas solo se podían llevar sus libros de rezo y algo de ropa para la travesía. El arzobispo Lorenzana fue el encargado de realizar estas últimas tareas, tan trabajosas como penosas, y de consolidar todos los bienes de los jesuitas en el fondo de las temporalidades. La repentina y brutal expulsión de los 678 jesuitas de la provincia mexicana provocó muchas reacciones entre los círculos criollos, muy representados en la compañía de Jesús, que se beneficiaban de su labor edu educativa en sus colegios y escuelas y en la universidad. También reaccionaron muchos pueblos de indios. Las rebeliones de Michoacán y Guanajuato fueron severamente reprimidas y castigadas por Galvez, el visitador de hierro, con el recién creado ejército novohispano al mando del teniente de capitán Villalba. Al llegar el ejército, la población obispana se vio invadida por una gran cantidad de gente extraña, muchos de mala cepa o no españoles y de otras religiones, armados, groseros, vulgares e impunes, que trastornaron la vida criolla en las ciudades de la Nueva España. Se entiende que no se le perdonara al arzobispo Lorenzana su participación en la imposición por la fuerza de una política administrativa y fiscal de transformación del virreinato en una verdadera colonia, sometida y explotada, y sobre todo su participación en la fea expulsión de los jesuitas, que tanto habían aportado a la Nueva España en lo religioso, lo educativo, lo cultural y lo económico. Pero la expulsión de los jesuitas no era más que el primer paso de una reforma general del clero novohispano y de su feligresía. El arzobispo Lorenzana procuró someter y desplazar a las órdenes regulares y ordenar y reformar los conventos de monjas y todo el clero. El mundo indígena, al que conoció durante su visita pastoral de 1767, lo conmovió mucho, al grado de que llegó a la idea de que primero había que humanizar a los indios. Pues para él no eran plenamente humanos para poderlos cristianizar. Se propuso una verdadera segunda conquista, una segunda aculturación, como la llamó el historiador Serge Grusinski, de los indios de México, que cambiara su vida en lo económico, lo moral, lo higiénico y lo religioso. El arzobispo Lorenzana buscó limitar las prácticas devocionales festivas, los autos sacramentales, los voladores de Papantla y el supuesto abuso de las campanas. Promovió la fundación de cofradías y el culto a Nuestra Señora de Guadalupe, entendida como una virgen española y civilizadora. Buscó imponer la lengua española a los indios, pues consideraba bárbaras sus lenguas, insuficientes para transmitir la verdad, las verdades del cristianismo. Aunque la resistencia de los sacerdotes criollos, y después la del siguiente virrey, don Antonio María de Bucarelli y Ursúa, limitaron la efectividad de esta medida. Prohibió a los indios realizar prácticas idolátricas y el uso de los pipilcintli, niñitos en Náhuatl. esto es, la marihuana, pero tampoco parece haber tenido mucho éxito de lo cual felizmente ahora ya se dio cuenta nuestro presidente Peña Nieto de que pues para qué seguir haciéndole. El arzobispo Lorenzana se propuso culminar y dar consistencia a su reforma del clero y la feligresía mexicana, organizando en 1771 un cuarto concilio provincial mexicano, mandado por el rey Carlos III, continuador de los ya remotos tres primeros concilios mexicanos. De 1555, 1565 y 1585. Trabajó en consonancia con el obispo de Puebla, don Francisco Fabián y Fuero, que como él tenía fuertes tendencias regalistas. Sin embargo, uno de los objetivos del cuarto concilio era abrir un espacio para la discusión de ideas con algunos sectores afectados por la política regalista de la corona, excluyendo, por cierto, a los sectores más antirregalistas. Que fueron directamente reprimidos. En el concilio se dieron muchas discusiones, jaloneos y concesiones, y finalmente nadie quedó contento. Como lo expresó mi amiga Clara García Ailuardo, el rey no aprobó las conclusiones del concilio por no llenar sus expectativas regalistas, y el Papa tampoco, porque el documento era demasiado regalista. El arzobispo Lorenzana, sin embargo, había planeado con cuidado y anticipación su concilio. Visitó su arzobispado en 1767 y para tener una visión más precisa organizó en 1768 y 1769 la elaboración de un gran padrón o censo de feligreses que no logró concluir debido a sus múltiples tareas con el fin de conocer la situación verdadera de las parroquias para hacer una división más racional. Particularmente le interesaba la mezcla en las mismas parroquias de indios, españoles, mestizos y castas, lo cual hacía inoperante tener parroquias separadas de indios y españoles. Para organizar el cuarto concilio, el arzobispo Lorenzana necesitaba conocer bien los tres concilios anteriores y se dio a la tarea de publicar sus constituciones. En 1769 publicó en un tomo, el que ven aquí, los, tres, los primeros dos concilios provinciales mexicanos, de 1555 y 65 en español. Y en 1770 publicó en otro tomo el tercer concilio de 1585 en latín. Perdón que ese no se los tenga. En el cuarto concilio de 1771, la iglesia mexicana tendría que tomar posición sobre todos los puntos tocados en los tres primeros, tomando en cuenta los casi 200 años que transcurrieron entre el tercero y el cuarto. En su edición de los dos primeros concilios eclesiásticos mexicanos, Lorenzana agregó varios documentos y un muy valioso y extenso apéndice, que se lleva la segunda mitad del libro, o sea, casi 400 páginas, con los datos biográficos de todos los arzobispos de México y los obispos de la Nueva España, Tlaxcala, Puebla de Los Ángeles, Guatemala, Antequera, Michoacán, Guadalajara, Yucatán, Durango. Al cabo de sus series de arzobispos y obispos, Lorenzana escribió que, al leer estas vidas, se adquiere instrucción cabal de todos los sucesos de Nueva España. Y además, se muestran los logros de su gobierno eclesiástico y político, lo cito otra vez, por más que intenten algunas plumas obscurecer su gloria. Intento semejante de reivindicación de la cultura mexicana nuevo hispana, tuvo el bibliógrafo, se acordarán ustedes, Juan José Eguiara Yeguren, cuando inició en 1755 la publicación de su Biblioteca Mexicana, con el fin de refutar al estudioso de Anne Alicantino, Manuel Martí, que opinó que todo era ignorancia en América y particularmente en México. De igual manera, el arzobispo Lorenzana publicó en 1770 su edición de las Cartas de Relación Segunda, Tercera y Cuarta de Hernán Cortés con el título de Historia de Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés. Y enriqueció muy sustancialmente su edición con abundantes notas y materiales importantes relativos al periodo prehispánico y al hispánico. Con la edición aumentada de los tres primeros concilios provinciales mexicanos y la historia de la Nueva España, Lorenzana hizo un aporte sustancial a la historia toda de la Nueva España hasta su presente. Sobre la historia de, la, de Nueva España de Lorenzana, debe destacarse en primer lugar que fue la primera edición mexicana de las cartas de relación de Cortés, o más precisamente, como les dije, de las cartas segunda de 1520, tercera de 1522 y cuarta de 1524. Como es sabido, la primera carta de relación de Cortés de julio de 1519 se encuentra perdida. Y aunque se ha puesto en duda que Cortés la hubiese escrito, en realidad todo apunta a que sí la escribió, como lo mostró mi amiga y admirada colega María del Carmen Martínez Martínez. Otra carta, la carta del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz a sus Majestades, don Carlos y doña Juana, del 10 de julio de 1519, fue descubierta en 1777 en la Biblioteca Imperial de Viena y la publicó en 1842 Martín Fernández de Navarrete, junto con la quinta carta de relación. Y se publicó en sustitución de la primera carta de relación perdida de Cortés en la edición de Enrique de Dedia, práctica que han seguido hasta la fecha todas las ediciones de las cartas de relación de Cortés. Pero lógicamente no la pudo conocer el arzobispo Lorenzano. Las cartas de relación segunda, tercera y cuarta fueron impresas en España en tiempos de Cortés, antes de marzo de 1527, cuando la corona prohibió su impresión y venta a petición del conquistador Pánfilo de Narváez, quien se dijo ofendido. Por el relato que hizo Cortés de su penosa derrota en Zempoala en la noche del 27 al 28 de mayo de 1520. Narváez consiguió asimismo que no se publicara la quinta carta de relación del 3 de septiembre de 1526. Fueron quemados ejemplares de las cartas de relación de Cortés en las plazas de Sevilla, Toledo, Granada y otros lugares. Según Marcel Batallón, Príncipe de los hispanistas, al prohibir las cartas de Cortés y después también la historia de la conquista de México de Francisco López de Gómara, que exaltaba a Cortés, la corona buscó evitar que el conquistador se convirtiera en héroe fundador y epónimo del nuevo reino gracias a la difusión de las relaciones de la conquista. El primer español que rompió la prohibición de 1527, 222 años después, fue Andrés González de Barcia, quien en 1749 publicó las relaciones segunda, tercera y cuarta de Cortés en su gran compilación de historiadores primitivos de las Indias Occidentales. Y de esta edición, el arzobispo Lorenzana tomó las cartas de Cortés para, edi para su edición mexicana de 1770. Y si Lorenzana no incluyó la quinta carta de relación, debió ser porque no consultó el tomo primero de la colección de Fernández de Navarrete, de 1842, lógicamente. El arzobispo Lorenzana publicó su historia de la Nueva España y todas sus publicaciones, salvo la misa gótica Seu Mozarábica, en México, en la imprenta del superior gobierno del bachiller don José Antonio de Ogal, calle de Tiburcio el prólogo el prólogo tiene cuatro páginas sin numeración con otra signatura tipográfica que fueron impresas al mismo tiempo que las importantes y extensas advertencias a continuación de las advertencias sigue a partir de la página 11, una historia de los virreyes de la nueva españa titulada gobierno político en la nueva españa Uno de los aspectos más atractivos de la historia de la Nueva España editada por el arzobispo Lorenzana son sus grabados, realizados por Manuel García de Villavicencio y por José Mariano Navarro. Si bien en su mayor parte se refieren al México prehispánico, los dos primeros representan de manera clara y elocuente la ideología cortesiana y pro-española del arzobispo. La portada del libro, impresa en rojo y negro, Incluye un grabado alegórico con una opulenta mujer indígena que representa a la Nueva España. Ya la ven ustedes. Ostenta en la parte superior la leyenda Opibus Clara, Religione Nobilior. Con fuerza clara, religión más noble. Gracias. Muchas gracias. En la parte inferior del grabado se indica que fue impreso en la imprenta de Ogal. Identifica el grabador. Y Manuel Villavicencio, Invenit et Scudit Mexici. Manuel Villavicencio dibujó y grabó en la Ciudad de México. Este mismo grabado es uno de los varios grabados que Villavicencio hizo para los concilios provinciales primero y segundo, editados por el arzobispo Lorenzán en 1769. La mujer que ven ustedes está sentada, su rodilla izquierda toca el suelo y su pie derecho descansa sobre una piedra. Está elegantemente vestida, según su usanza, con un collar, aretes y un casco que podría ser prehispánico o griego. A su derecha hay varios elementos simbólicos del mundo prehispánico. Un gran lagarto que sale de una grieta de la tierra. Códices, banderas, flechas en su carcaja, macanas. El lagarto está cerca del, del pie izquierdo de la mujer, al que pisa, el que pisa sobre una piedra, y nos recuerda a la mujer apocalíptica, anticipación de María, que pisa la cabeza de la serpiente del pecado y la idolatría. La señora sostiene con su huipil un escudo sobre el cual están dispuestos varios elementos simbólicos del mundo europeo: una tiara cristiana. Un sombrero de conquistador con su pluma, una espada con una corona, una rama. Frente a la señora está un águila que la mira y que tiene un escudo de armas en el pecho, coronado por una corona, que el propio Lorenzana describe como un castillo con tres puentes, dos leones encima de los dos puentes, de los lados, haciendo a el castillo de en medio, todo en campo azul. En señal de la laguna y por orla, diez hojas de tuna. ¿Acaso son los tres señoríos de la triple alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan? Abajo a la derecha del grabado están varios instrumentos musicales: un teponazle indígena, una pandereta en la que está representada lo que parece ser un ángel, un tambor, flautas. Pífanos. Y en el fondo a la derecha están dos pirámides puntiagudas. Sobre la más cercana está lo que parece ser un conquistador con una bandera con la inscripción Plus Ultra, Más Allá, lema de España y lema personal de Carlos V. Sobre la otra pirámide, que aparece más pequeña por estar más lejos, está un conquistador disparando una flecha hacia el cielo. <coughs> Este grabado compendia de manera admirable el conjunto de los temas que incluye la historia de Nueva España de Lorenzana, porque representa a la Nueva España con su pasado prehispánico, la conquista y su historia novohispana, civil y religiosa. El siguiente grabado ocupa toda la página siguiente. Fue grabado por José Mariano Navarro. Y representa a Hernán Cortés hincado, con su sombrero en el suelo, entregando un globo del mundo al rey, que lo recibe con la mano izquierda, al tiempo que sostiene con la mano derecha otro globo, por cierto más pequeño, el nuevo mundo y el viejo mundo. A su derecha están dos guardias con alabardas. Detrás de Cortés, también hincados, aparecen cinco indígenas tres de ellos ataviados con pieles de coyote o lobo, dos de ellos desnudos, solo cubiertos por faldas de plumas. Sus arcos, flechas y macanas yacen en el suelo. En la salida del edificio están dos frailes y un clérigo, y tras de ellos dos soldados españoles con sus lanzas. Y más allá, a lo lejos, se aprecia la costa. Con un contingente de soldados españoles con su capitán, y en el mar dos navíos hundiéndose. Alusión acaso al episodio del hundimiento de las naves de Cortés, la mal llamada quema de las naves. Una cintilla pasa sobre Cortés y uno de los caballeros coyotes y dice: Dominus tecum virorum fortissime. El Señor es contigo, el más fuerte de los hombres tomado de jueces 6.12. Otra cintilla que pasa cerca de la espada que porta Cortés dice, gladius domini et gedeonis, también de jueces 7, la espada del Señor y de gedeón. Y encima de toda la escena sale un triángulo dentro de un círculo, símbolo de la, tri, de la Trinidad Divina, que brilla como el sol, del que sale hacia el rey un rayo, con la inscripción, Traditi vobis terram eorum, os entregó la tierra de ellos. Recordemos que Gedeón fue el quinto de los jueces del pueblo judío, que destacó por su agresividad guerrera. Tras la portada con el grabado de Villavicencio y la página con el grabado de Navarro, Inicia el texto de la historia de Nueva España con una carta pastoral del arzobispo Lorenzana dirigida a los ilustrísimos señores obispos, nuestros hermanos y coprovinciales, cabildos de iglesias catedrales, párrocos y a todo el estado eclesiástico de la provincia mexicana. La carta pastoral inicia con un capitular de la letra L, con un angelito al lado, un puto con una corona y un cetro, sentado sobre dos globos que representan dos mundos, el nuevo mundo y el viejo mundo. Son seis fojas con una numeración separada. Desde el inicio de su carta pastoral, Lorenzana explicita su concepto de regalismo, pero no menciona la palabra. Se los leo. La estrecha unión. Ahí ven que comienza ese texto. La estrecha unión que debe haber entre el Estado eclesiástico y secular, la concordia firme y constante que el sacerdocio ha de mantener con el imperio, la relación que el brazo eclesiástico dice a el real para que le proteja y auxilie, las circunstancias de ministro de Dios y ciudadano que se juntan en todo sacerdote, la de persona consagrada y extenta, que no se pueden separar de vasallo fiel y obediente a su soberano, la armonía y compatibilidad de lo cristiano y político, y el enlace que tienen los sagrados cánones con las leyes y disposiciones reales para conservar la unidad y conformidad de los miembros con el cuerpo, aunque entre sí tengan distintas funciones. Hasta aquí lo y Lorenzana continúa diciendo que esta unión de lo eclesiástico y lo secular lo movieron a él, a dedicarse a el estudio de las leyes de estos reinos, a saber las glorias de su conquista, a inquirir las costumbres de los naturales y a cotejar los sucesos presentes con los pasados. El arzobispo Lorenzana emprendió este estudio histórico. Porque lo acertado de las resoluciones de un concilio provincial, como el cuarto que estaba organizando, consiste, lo cito otra vez, en la noticia no solo del derecho, sino también del hecho, del genio de los indios, de su índole, de sus privilegios, de las facultades de los superiores y prelados eclesiásticos para con ellos de su modo de gobernarse y del estado político para no excederse cada uno de los debidos límites de su jurisdicción y no rozarse en competencias ruidosas por ignorar la práctica de los pueblos. Y a continuación, Lorenzana se refiere a los dos mundos que ha puesto Dios en las manos de nuestro católico monarca, que son los que aparecen en el grabado de Navarro que representa a Cortés entregándole a, Cor a Carlos V un nuevo mundo. Así pues, estos dos mundos representan las dos partes de los dominios del rey de España. Los dos mundos, el viejo y el nuevo, son muy diferentes aún después de la conquista española. Así lo expresa Lorenzana. El nuevo no se parece al viejo, ni en el clima, ni en las costumbres, ni en los naturales. Tiene otro cuerpo de leyes, otro consejo para gobernarle, mas siempre con el fin de asemejarlos. En la España vieja solo se reconoce una casta de hombres, en la nueva muchas y diferentes. En la vieja logran la real presencia. En esta nueva veneramos igualmente su real nombre, tributamos los más reverentes obsequios sacrificando vidas, haciendas y corazones por mantener todos sin la más leve mancha la fidelidad. En los españoles heredada y pasada en su sustancia con la leche, y en los indios adquirida, alimentada con la católica religión y aumentada con las honras, privilegios y favores con que su majestad, como tan grande, Favorece a estos párvulos como tan prudente a estos inocentes. El cardenal Lorenzana muestra aquí claramente la idea que tenía de los indios como menores, pues escribió que los prelados eclesiásticos tienen la obligación de cumplir, lo cito otra vez, puntualmente con la obligación que nos imponen los concilios y leyes reales, de amarles tiernamente, cuidar a los indios como a menores y darles abundante pasto espiritual, partiéndoles el pan en menudas partes y el sustento proporcionado a su capacidad y complexión. Y, Lorenz, y Lorenzana definió claramente el tipo de reforma o de gran refundación de estos dominios que lo unifique verdaderamente. Lo cito, conspiremos todos a que no haya distinción de escuelas ni doctrinas. De países ni naturalezas, sino que seamos discípulos, no de Cefas ni de Apolo, sino de Cristo, hijos o descendientes, consanguíneos o compatriotas, paisanos o de la misma nación, de los esclarecidos conquistadores y primeros pobladores, con una misma inclinación y amor a estos reinos, amantes y fieles vasallos de un mismo soberano. Esta declaración define claramente el papel y la importancia de la historia de Nueva España escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés. Pues según el cardenal Lorenzana, todos en México, indios españoles y castas, se deben unir como descendientes consanguíneos o compatriotas de los conquistadores y primeros pobladores españoles. Por eso, al realizar y relatar la conquista de Nueva España, Cortés escribió, según Lorenzana, la historia de Nueva España. Ciertamente, el arzobispo Lorenzana, con un desenfado notable, se ubicó a contracorriente radical de los pensadores criollos novohispanos ilustrados de esos años. En cuanto a sus fuentes, Lorenzana destaca que la historia de esta nueva. De esta nuestra América septentrional o Nueva España la empezó el conquistador Hernán Cortés y otros de sus capitanes. Le ilustraron Torquemada y otros. Recordemos que en 1723 se había impreso en Madrid la segunda edición de la monarquía indiana del franciscano Fray Juan de Torquemada, originalmente impresa en Sevilla en 1615 que era una de las muy escasas obras impresas disponibles sobre la historia de la Nueva España y se había vuelto muy difícil de conseguir. A continuación menciona a Lorenzana la historia de la conquista de México del historiador y escritor Antonio de Solís, con un elogio de su castizo, elegante y fluido estilo, que es asimismo una crítica a algún exceso o exageración. <coughs> Miren qué bien caracteriza. Lorenzana a Solís. Particularmente hizo resplandecer la conquista de México don Antonio de Solís, con los vivos coloridos de sus expresiones, castizo, elegante y fluido estilo, de modo que es singular de, pieza de nuestro castellano. Mas por ser tan sobresaliente el adorno, tan limadas las palabras, tan discretos los discursos que pone en boca de los indios, queda un recelo en quien les trata de algún exceso de exageración, no por el autor, sino por la materia, no por falta de verdad en la sustancia, sino por la viveza de la pintura, no por artificio engañoso, sino por cierta decadencia que se descubre en lo natural. Pero la mayor influencia sobre su obra la reconoce Lorenzana en la gran colección de documentos escritos y pictográficos que reunió Lorenzo Boturini Benaducci. En su idea de una nueva historia general de la América septentrional, publicada en Madrid en 1746. Les leo lo que dice Lorenzana sobre Botturini. El caballero don Lorenzo Botturini Benaducci, italiano, <coughs> Hace pocos años que vino a estos reinos y en ellos trabajó con tanto desvelo para internarse en el conocimiento de los idiomas de los indios, en la historia de su gentilismo y costumbres, que se metía en sus casas o jacales y allí dormía con incomodidad únicamente por adquirir monumentos dignos de la antigüedad. En efecto, recogió muchos que paran en uno de los oficios del superior gobierno de este virreinato. Unos dignos del mayor aprecio, otros no tanto, y otros vulgares. Y en elogio de este caballero debo decir que por sus papeles he aprendido mucho que no había encontrado en otros autores. Fue desgraciado por causas que por entonces parecieron justas, mas la pobreza con que murió y el libro que en Madrid dio a luz son pruebas de sus fines, fidelidad y desinterés. Lorenzana aquí, se dieron ustedes cuenta, se refiere a la expulsión de Boturini de la Nueva España y la confiscación de su colección en 1743 por hacerse notar al estar recaudando fondos para coronar la imagen de la Virgen de Guadalupe. De la colección de Boturini, conocida como su Museo Histórico Indiano, tomó Lorenzana la matrícula de tributos que copió y grabó Manuel de Villavicencio. Después del prólogo, Lorenzana insertó un importante texto titulado Viaje de Hernán Cortés desde la antigua Veracruz a México para la inteligencia de los pueblos, que expresa en sus cartas y se ponen en el mapa. Se trata de una breve narración de los sucesos de la conquista, desde el viaje de Cortés de Zempoala hasta la ciudad de México, hasta la caída de la ciudad, con un énfasis en el lugar preciso de cada acción y la etimología de su nombre. Señaló José Luis Martínez, mi padre, que este viaje, de hecho el primer itinerario de Cortés, es muy, es muy ilustrativo para la aclaración de la toponimia de, de pormenores acerca de los lugares. Para el establecimiento del itinerario de Cortés, el arzobispo Lorenzana se auxilió con un magnífico mapa que le hizo en 1769 el sabio, ilustrado y presbítero Antón. Antonio de Alzate y Ramírez, titulado Plano de la Nueva España, en que se señalan los viajes que hizo el capitán Hernán Cortés, así antes como después de conquistado el imperio mexicano. El plano incluye un listado de 21 lugares entre Veracruz Vieja y la Ciudad de México en el recuadro abajo a la izquierda, titulado Ruta que llevó Hernán Cortés cuando fue la primera vez a México. El plano de la Nueva España de Alzate mide 26 por 45 centímetros, abarca del sur de los actuales Estados Unidos a lo que hoy es Centroamérica y es extraordinariamente rico y detallado. Para hacerlo, Alzate se basó en varios mapas manuscritos suyos y en su impreso Nuevo Mapa Geográfico de la América Septentrional. El arzobispo Lorenzano mandó grabar el plano de Nueva España de Alzate al grabador José Mariano Navarro y lo incluyó al inicio de su viaje, del viaje de Hernán Cortés. Y al cabo del viaje de Hernán Cortés, Lorenzana se refiere a la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, como aquel día feliz en que supo enlazar todo un mundo a la diadema de nuestros soberanos. Retoma la temática del Nuevo Mundo que dio Cortés a Carlos V, quien ya tenía un viejo mundo. Existía ya el lema a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón, pero según Lorenzana, la conquista de la Nueva España implicaba la conquista de un verdadero Nuevo Mundo, implícito en el nombre mismo de la Nueva España. A continuación, siguen las diez páginas de las advertencias para la inteligencia de las cartas de Hernán Cortés, dedicadas en su totalidad al México antiguo y divididas en párrafos sobre ídolos, años mexicanos y días, artes y vestidos, pobladores de Nueva España, lengua o idioma mexicano llamado náhuatl, república de, los, de las cuatro señorías de Tlaxcala. Calendarios mexicanos, papel en que escribían tributos regios e imperio mexicano. El valor de las advertencias aumenta de manera exponencial por dos grabados que, la, por dos grabados que las acompañan. El primero, de gran tamaño, está dedicado a el grande templo de México. Fue grabado por José Mariano Navarro y aparece antes del inicio de las advertencias. El segundo, Los meses del año mexicano, fue grabado por Manuel Villavicencio y aparece tras la página 2, donde se trata de los años mexicanos y días. La representación del Grande Templo de México la tomó Lorenzana en el grabado publicado en 1723-1728 por Bernard Picard. Según Jorge Cañizares, es guerra. quien refiere que el historiador jesuita Francisco Javier Clavijero crit criticó esta interpretación en su historia antigua de México y consideró que proviene del grabado de la retórica cristiana del franciscano Fray Diego Baladés. El propio Clavijero siguió la tradición de Delle Navigazioni Viaggi, et Viaggi de Giovanni Battista Ramusio de 1556 para acompañar la descripción del templo del conquistador anónimo. Perdón que se tan fe esta copia. Esta versión fue retomada un siglo después por el sabio jesuita Atanasius Kircher en su Edipus egipciacus. Y Clavijero retomó en su historia con una, con una alteración en la ubicación y forma de las escaleras. Sobra decir que el coraje contra el arzobispo Lorenzana desencaminó al jesuita Clavijero, pues la tradición de Val Valadés y Picard, Valadés, Picard, aquí se ve más claro, que sigue Lorenzana. Parece la más correcta para describir lo que fue el templo mayor si nos, retimi, si nos remitimos a los códices más antiguos. Lorenzana, Picard, ya ven la escalera en el centro, Valadez, el conquistador Anomio que ya, y Kircher, pues que ya es otra cosa, como ven ustedes. El siguiente grabado, los meses del de año mexicano, es una rueda calendárica. Que representa los 18 meses de 20 días, más los 5 días de ayuno, los famosos Nemontemi. Está basado en la llamada Rueda número 5 de Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. Fue probablemente dibujado por el sacerdote tlaxcalteca Manuel de los Santos y Salazar y perteneció a la colección de Boturini. El grabado de Villavicencio difiere bastante del dibujo de Santos y Salazar y las anotaciones manuscritas de Lorenzana son más escuetas. Debajo de la rueda calendárica, el grabador Villavicencio no resistió la tentación de dibujar una variación de su grabado con la alegoría femenina de la Nueva España, ya la ven allí, ¿verdad?, que hizo para los concilios provinciales y puso en la portada de la historia de Nueva España. La señora indígena aparece reclinada sobre un globo que representa el nuevo mundo. Frente a ella yacen armas, instrumentos musicales y un escudo de armas coronado con el águila imperial que ostenta un óvalo con los cuatro cerros y una pirámide. Más adelante, en un cerro, aparece el águila con la serpiente, supuesto símbolo indígena de la Ciudad de México. Y la señora indígena y la señora Indígena señala con el dedo índice de la mano derecha a lo lejos, donde aparece una ciudad con el nombre de Tula. En las advertencias para la inteligencia de las cartas de Hernán Cortés, Lorenzana escribió: El origen de los mexicanos, se sabe por la historia, o de los de Tula, donde fijaron su imperio, y está como 14 leguas distante de México y aún hoy se reconocen ruinas de muy grandes edificios de tiempo de la gentilidad. Estos tultecos trajeron las semillas de maíz, pimientos, o chile y frijoles y fijaron su residencia primera en Texcoco con señales de soberanos. Ah, este, es, este es el de Beitia. En el que está basado, el de Lorenzano. A continuación de las advertencias, Lorenzana incluyó 26 páginas de un texto titulado Gobierno político de Nueva España y Virreinato, que comprende al Arzobispado de México, diócesis de Puebla, Oaxaca, provincia de Tabasco y Michoacán, y también las de Guadalajara y Durango, cuyo distrito pertenece a la Real Audiencia de Guadalajara. Este texto resume los gobiernos que se dieron en la Nueva España tras la conquista. El gobierno de Cortés, su juicio de residencia, el gobierno de la Primera Real Audiencia, 1528 30, presidida por Nuño de Guzmán, y el de la Segunda Real Audiencia, 30 35 presidida por Sebastián Ramírez de Fuenteal. Antes de tratar sobre el gobierno de los 45 virreyes de la Nueva España que hubo de Antonio de Mendoza. Hasta el Marqués de Croix. Este texto, como vimos, se basa principal parcialmente en el Teatro Mexicano de Betancourt y en las décadas de Antonio de Herrera y Tordesillas, pero no los copia. Y al final del gobierno político de Nueva España, al tratar el virreinato en curso del Marqués de Croix, el arzobispo Lorenzana dejó asentado que se encomienda la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona universal de Nueva España. Con este guadalupanismo confeso, el arzobispo regalista buscó aproximarse a la devoción patriótica de los criollos novohispanos, a los que tanto afectó con la expulsión de los jesuitas y otras medidas. Y en una extensa nota a pie de página, Lorenzana hizo una pequeña disertación sobre el fundamento histórico de las apariciones guadalupanas. Es notable que Lorenzana a menudo escribe a la manera indígena el nombre de Tepeyacac. Y en el debate entre los que sostenían que la yata de Juan Diego era de algodón y los que sostenían que era de pluma, que era de palma, los algodonistas y palmistas, Lorenzana era claramente palmista, siguiendo el recién fallecido pintor Miguel Cabrera. Lorenzana se refiere también a la palma en las advertencias al tratar del papel en que escribían, que puede ser de pencas de maguey o de palma, y agregó. De la palma también sacaban el hilo, le hilaban y tejían, y de este tejido que se llamaba ayatl, es la tilma de Juan Diego, en la que se apareció pintada la milagrosa y portentosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La expresión imán de corazones que usa Lorenzana, la pudo tomar del auto sacramental del divino Narciso, por alegorías de la escritora Sor Juan Inés de la Cruz, en la, que naturaleza, en la que la naturaleza humana dice que para la sinagoga la hermosura de Narciso es imán de corazones. En el mismo año de 1770, Lorenzana publicó una extensa oración a Nuestra Señora de Guadalupe que ahonda en lo referente a la descripción de la imagen sobre las fuentes de las apariciones y sobre su significado. Que la imagen guadalupana por su hechura divina era la mejor imagen de la Virgen, que su color moreno remitía no a los indios, sino a la esposa del cantar de los cantares, morena pero hermosa que su nombre de Guadalupe remitía al guadalupanismo extremeño de Cortés y otros conquistadores, que la Virgen había escogido parecerse ante indios sencillos, que eran como niños. Como se ve, es totalmente pro-española y cortesiana la interpretación de Lorenzana de la Virgen de Guadalupe. A continuación de la segunda carta de relación de Cortés, Lorenzana incluyó uno de los documentos pictográficos más importantes que agregó a su edición. Lleva el título de Cordillera de los Pueblos, que antes de la conquista pagaban tributo al emperador Muctezuma. ¿Y en qué especie y cantidad? O mapa de tributos. Se trata de una copia aproximada, Hecha por Manuel Villavicencio, de las 31 pinturas del códice hoy conocido como Matrícula de Tributos, que se encontraba en la colección de Boturini. Como es sabido, la matrícula de tributos. Como es sabido, la matrícula de tributos es un códice posiblemente prehispánico o en todo caso hecho de acuerdo a las antiguas convenciones pictográficas, que sirvió para pintar la segunda parte del Códice Mendoza o mendocino, que mandó a hacer el Virrey don Antonio de Mendoza para enviarlo al Emperador Carlos V. Los grabados de Villavicencio difieren mucho del original de la matrícula de tributos, no solo por el trazo de la imagen, sino también por su disposición. Y alguno que otro, y algunos agregados, como en el caso famoso de un angelito, un puto. Curioso que toca una trompeza, una trompeta y carga tres tomazos. En la introducción descriptiva de la cordillera de los pueblos. Al final de la segunda carta de relación, Lorenzana ratificó que los papeles de Boturini se encontraban en una de las secretarías de gobierno del virreinato y dio el debido reconocimiento a todos los que me ilustran y suministran noticias, que son don Francisco Fabián Fuero, el obispo de Puebla de Los Ángeles, con su penetración tan viva, cultivada en las ciencias y en el mexicano, la lengua náhuatl que contribuyó para la perfección de la historia de Nueva España y de la edición de los concilios provinciales primero y segundo. Don Carlos de Tapia y Centeno, catedrático de lengua mexicana en la universidad y autor de la Arte novísima de la lengua mexicana y de la noticia de la lengua huasteca, publicada en 1767. Don Domingo José de la Mota, cura de Tochimilco indio cacique y del estilo más elegante mexicano, náhuatl. Don Luis de Neve y Molina, catedrático de lengua otomí en el colegio seminario, autor del libro Reglas de Ortografía, Diccionario y Arte del Idioma Otomí, Breve Instrucción para los Principiantes, publicado en 1767. De todos estos, escribió Lorenzana, me he valido para leer varios instrumentos, sacar citas, corregir erratas reconocer los papeles de Boturini y traducir los caracteres, que por muy antiguos son diferentes del, del moderno mexicano. Y también Lorenzana reconoce el apoyo del Padre Dominico, Fray Jerónimo Camps, definidor de su orden, calificador del Santo Oficio y examinador sinodal del Arzobispo de México, que ha hecho la corrección de la obra, sacando las autoridades de las citas y ayudando en lo formal y material para que salga a luz con menos defectos. Estos intelectuales eclesiásticos ayudaron a Lorenzana a establecer las etimologías nahuas de los lugares por los que pasó Cortés de Veracruz a México en el viaje de Hernán Cortés. Francisco Javier Clavijero, que no quería nada al arzobispo Lorenzana, criticó severamente la interpretación de las figuras de las figuras de las pinturas de tributos publicadas por Lorenzana. Lo critica sin mencionarlo por su nombre al referirse a la colección de Boturini. Les leo lo que escribe Clavijero. En 1770 se publicaron en México juntamente con las cartas de Cortés la figura del año mexicano y 32 copias de otras tantas pinturas de tributos que pagaban algunas ciudades a aquella corona, una y otras tomadas del Museo de Boturini. Las de los tributos son las mismas de la colección de Mendoza, publicadas por Purjas y por Tebno. Los de México están mejor grabadas y tienen las figuras de las ciudades tributarias, que faltan en las otras. Pero por lo demás, les faltan a estas enteramente seis copias de las pertenecientes a los tributos y hay mil despropósitos en la interpretación de las figuras, ocasionadas por la ignorancia en las antigüedades y en la lengua mexicana. Esto es necesario advertirlo para los que vean aquella obra impresa en México bajo un nombre respetable, no se fíen y caigan en algunos errores. Así pues, Clarijero no menciona el nombre respetable del arzobispo lorenzana responsable junto con sus colaboradores de los mil despropósitos en la interpretación de las figuras ocasionadas por la ignorancia en las antigüedades y en la lengua mexicana pero lorenzana en su proemio a la cordillera de los pueblos o mapa de tributos no dejó de mencionar los títulos académicos lingüísticos de sus colaboradores el obispo Fabián y Fuero y su penetración en las ciencias y en el mexicano, los catedráticos don Carlos de Tapia y Centeno y don Luis de Neve y Molini, y sus artes de la lengua huasteca, don Domingo José de Mota, cura y cacique del estilo más elegante mexicano. Cañizares Esguerra señala que es difícil atribuir a estos colaboradores todas las faltas de traducción de las glosas en náhuatl, pues varias de ellas ya aparecen en la versión original de la matrícula de tributos. Pasemos a la edición misma de las cartas de relación de Cortés. Como hemos visto, Lorenzana retomó la edición de Andrés González de Barcia de las cartas segunda, tercera y cuarta, alterando levemente la ortografía. Lorenzana aprovechó los largos títulos de los apartados en que González de Barcia dividió cada una de las tres cartas, que van resumiendo el contenido del relato y ayudan a su lectura. A diferencia de González de Barcia, Lorenzana puso estos títulos al margen a manera de apostillas, pero conservó su numeración. Y como, y como hemos visto, Lorenzana incluyó cada uno de estos títulos de párrafos en el índice. Lorenzana agregó 478 notas a pie de página con muy buena información histórica, geográfica y toponímica, aunque no siempre enteramente precisa. Se basó en las obras de López de Gómara, Herrera, Torquemada, Bernal Díaz, Solís, Boturini, entre otros autores, y en los intelectuales eclesiásticos que lo apoyaron. Al final de la tercera carta de relación, Lorenzana insertó el viaje de Hernán Cortés a la península de Californias y noticias de todas las expediciones que a ella se han hecho hasta el presente año de 1769 para la mejor inteligencia de la cuarta carta de Cortés y sus designios. Ahí ven ustedes el mapa de California. Y allí mismo Lorenzana insertó un mapa de las costas orientales de Nueva España, hecha por Domingo del Castillo, en México, en 1541, y grabado por José Mariano Navarro en 1769. José Luis Martínez, mi padre, registra, probablemente con los que volvieron en la Santa Águeda, Francisco de Ulloa envió también el notable mapa que trazó el piloto Domingo de Castillo en 1541 y que dio a conocer el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana en su Historia de Nueva España, primera edición mexicana de tres de las cuartas de relación de Cortés. Este mapa, que registra con precisión cada uno de los puertos y ríos en el perfil de la costa y que es el primero en que la Baja California ya no es isla, sino una península, se interrumpe precisamente antes de la isla de Cedros. La penúltima nota de Lorenzana a las cartas de relación muestra su amor a México y que es falso que dejara el arzobispado de México en 1772 porque no quería a los mexicanos. Escribe Lorenzana al final de su extensa nota a la página 398. Yo no vine a esta Nueva España para volver a mi antiguo reino ni para enviar riquezas, sino para vivir en trabajos y fatigas de mi pastoral ministerio. Conservo el amor a mi patria y no quiero deslucir la vieja España en cosa alguna, y con todo dijo, con verdad Hernán Cortés, que México y otras provincias de la América tienen disposición para ser de las mejores del mundo en grandeza, nobleza y riqueza. Sin que me mueva a decir esto, la adulación a los naturales de este país, sino únicamente el conocimiento de la verdad, el amor a todos los españoles de esos países, a los indios por mi oficio y derechos divino, natural y eclesiástico, y la experiencia de que la tierra es fecunda, agradecida el cultivo y, y benéfica en más abundantes cosechas que en nuestra España. No por eso faltan incomodidades y mayores que en la, que en, que en la Europa porque las pestes son muy frecuentes, los calores e intemperie hacia las costas del mar, sea norte o sur, Atlántico o Pacífico, insufribles y aún casi inhabitables algunas, de modo que el que viene a Nueva España puede esperar sea su sepulcro no solo el mar, sino también los puertos. Tenga presente la muerte y la eternidad para no cebarse en la codicia que las riquezas no desaparecen. Y lo que queda siempre es la justicia, las virtudes y la buena fama. Y la última nota de Lorenzana, la cuarta carta de relación, ratifica su literal veneración del conquistador Hernán Cortés. Lo cito. El año de 1521 fue la conquista y a tres años de hecha ya había Cortés en esta carta, ya habla Cortés en esta carta como si hubieran pasado 50 de buen gobierno. Venar, veneraré siempre a Cortés y beso su firma como de un héroe político, militar y cristiano sin ejemplo por su término, de un vasallo que sufrió los golpes de la fortuna con la mayor fortaleza y constancia, y de un hombre a quien tenía Dios destinado para poner en manos del rey católico otro nuevo y más grande mundo. El historiador Antonio Rubial García mostró que para el siglo XVIII la figura de Cortés se había devaluado en la Nueva España, sobre todo entre los grupos intelectuales criollos. Por eso, la publicación de las cartas de relación de Cortés por Lorenzana en 1770, y además tomadas como sinónimo de una historia de Nueva España, sonó como una afrenta o un reto peninsular de defensa a ultranza de un México novohispano, que solo nace con la conquista. Y nadie olvidaba la drástica reforma eclesiástica que impulsaba Lorenzana, segunda conquista de la Nueva España, de los naturales indios y españoles por igual. Al leer la historia de Nueva España, aprendemos sobre los tiempos de Cortés, sobre los del arzobispo Lorenzana y sobre los nuestros. Muchas gracias.